home in the country. I mean, you know, Mitch McConnell has done some great things and he deserves credit, but you have to know when to leave. Bienvenidos a Última Noticia Flash. Hoy les traemos una noticia que ha causado revuelo en la política estadounidense. Nikki Haley, candidata a la presidencia, ha definido al Senado como el asilo de ancianos más privilegiado del país. En una entrevista con Fox News, Haley analizó la vejez en la política y aseguró que quienes toman decisiones importantes a nivel gubernamental deberían saber cuándo retirarse, dado que sus funciones los llevan a marcar el rumbo en términos económicos y de seguridad nacional. Haley elogió el liderazgo de Mitch McConnell, pero afirmó que hay que saber cuándo dar un paso al costado. Nadie debería sentirse bien viendo eso, el episodio de McConnell, como tampoco deberíamos sentirnos bien viendo a Dianne Feinstein, como tampoco deberíamos sentirnos bien con muchas de las cosas que están pasando o viendo el declive de Joe Biden, comenzó la republicana. Estas son personas que toman decisiones sobre nuestra seguridad nacional. Están tomando decisiones sobre nuestra economía, sobre la frontera. Necesitamos saber que están en lo más alto de su juego, sumó. Además, Haley pidió evaluaciones psicológicas para los políticos mayores a 75 años. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los políticos mayores deberían retirarse? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte al canal para más noticias impactantes.